Chicos, venimos hoy con un vídeo, vamos a decir, casero. Un vídeo entre los torretes y el pater zorro, porque vamos a contar algo que afecta directamente a mi vida. Y sí, me estoy riendo porque es que hay que tomarte las cosas ya con calma y con risa, porque ¿qué vamos a hacer? Hace poco empecé como un periplo donde me iba a pegar con todo el mundo y toda persona que dijera cualquier tontería no iba a quedar, pues, impune. Pues aquí estamos, vamos a hablar de una cosa, ¿no? Que el pater está en bancarrota. ¡Bancarrota! 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 Bancarrota. Llevo, chicos, aproximadamente, y no te estoy mintiendo, unos 2 años recibiendo un comentario muy recurrente. Básicamente el comentario dice que yo estoy acabado, estoy muerto, estoy finiquitado. Estoy en bancarrota, no me ve ni Dios. Y yo me pregunto, también te digo, no sé, ¿de qué vivo? ¿Del aire? Llevan 2 años diciendo que estoy en una caída, que mi carrera como youtuber se ha terminado, pero yo pregunto, ¿la caída va lenta? Porque llevo 2 años. Yo no sé por qué estas personas no se cuestionan, que dicen, bueno, a ver, tan mal no le irá cuando se sigue dedicando a ello. Pregunto, pero no, a eso no llegan. A esa reflexión no llegan, pero poner que estoy acabado, que no te ve ni te abuela, que ya no tienes visitas, que estás en bancarrota, eso lo ponen siempre. Bancarrota. Llevo 2 putos años con esto. A ver si hoy termina. Que también te digo, me da un poco igual porque, ¿qué quieres que te diga? Vivo de ello. Es que soy profesional. Pero a ver si se calman un poco y entienden, porque en redes sociales ocurre una cosa, que mucha gente aparenta y otra gente son. Y mucha gente aparenta con visitas vacías y cierta popularidad en ciertas redes sociales que no les da dinero, y con esa popularidad no se hace la compra. Y yo te voy a enseñar que con pocas visitas, pocas, que ese es otro debate, se puede hacer una cantidad respetable de dinero. Te lo voy a enseñar todo. Zorrete, quédate hasta el final, que te voy a enseñar las tripas. Desde hace 2 años recibo estos comentarios. De hecho, Adria Airlines, Cultureta Natural, tuvo, pues bueno, unas desafortunadas declaraciones donde señalaba que el pater zorro estaba más acabado que Ronaldinho en el Palmeiras o en algún equipo de esos. Hace 2 años de eso. Yo ya estaba acabado, como Ronaldinho en el Palmeiras. Hace 2 años. Lo dije ayer, está más acabado que Ronaldinho en el Palmeiras. Y creo que ni he jugado ahí, imagínate. Me vine a Madrid, hice una inversión, habilité un local, una oficina para poder grabar. Pues bueno, tema de sonido, compré cosas, bueno, compré para un podcast que al final no lo utilizaba, pero bueno, hice una inversión. Esto, lo que es la oficina, es alquiler con derecho a compra. Que no lo voy a comprar, pero es alquiler con derecho a compra. O sea, incluso si me hubiese gustado Madrid, me lo habría comprado. Y antes de todo este periplo de venirme a Madrid y aumentar mis gastos, de que si alquiler con derecho a compra, que si alquiler donde vivo, que son gastos, que yo estaba en mi casa, que son gastos, pues yo estoy acabado. O sea, tú estás acabado y te vas a Madrid aumentando tus gastos con 2 alquileres, ¿sabes? Pero bueno, es lo que decían, yo estaba acabado. Bancarrota. Yo, para mi sorpresa, cuando hice este periplo y me vine a Madrid, digo, joder, se darán cuenta de que una persona cuando está acabada no suele gastar más. Pregunto, pero no, que siguen diciendo lo mismo, que estoy bancarrota. Bancarrota. Pues Adler Line señaló eso, acabado. Y tú, si te fijas en los comentarios, es un comentario bastante recurrente. De hecho, te voy a enseñar hasta comentarios que yo recibo de gente famosa. De gente muy famosa, no sé si decir el fitness, pero bueno, es gente bastante famosa de Instagram. Vas a flipar en colores, zorrete. También te digo, que esto siempre pasa lo mismo, ¿vale? Cuando tú enseñas ingresos, hay gente que esto le ofende y hay gente que le parece bien. Hay gente que a lo mejor, si no está en esa situación, le inspira, ¿vale? Y hay gente que le molesta. Yo os lo digo de corazón, me da exactamente igual lo que le pasa a la gente, porque yo soy una persona que siempre he enseñado estas cosas. Tengo un vídeo de hace tiempo que cobraba muchísimo menos que ahora y lo enseñé. Entonces, si enseño cuando cobro poco, también podré enseñar cuando cobro más. Pero igualmente no son cantidades abusivas. Pero aunque lo fueran, yo no entiendo por qué a la gente le parece mal que otra gente señale, pues bueno, o hable de ingresos abiertamente. No lo entiendo. Si te molesta, márchate. Pero yo tengo una buena situación económica, pero cuando veo gente que cobra el triple que yo y lo dicen, a mí no me ofende, a mí me motiva. Entonces esto es muy personal. Si te molesta ver a una persona hablando abiertamente, enseñando cosas tan legítimas como son ingresos, porque esto no llueve, esto tienes que generarlo tú, esto no llueve, esto no te lo regalan, si te molesta, lo siento mucho, pero yo lo voy a enseñar. Bien, llevo dos
años recibiendo esto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que recientemente yo tuve un enfrentamiento a nivel físico, ¿no? Un enfrentamiento aquí a cuerpo descubierto. No, a nivel físico no, a nivel virtual. Tuve un enfrentamiento con Antonio Masmas y Greenfitch. Greenfitch no lo dijo, pero tuvo esa condescendencia, ¿no? Esa especie de estatus de YouTube, ¿vale? Que os lo he dicho en vídeos anteriores, que YouTube apesta. Bueno, los influencers apestan porque, por más que intenten enmascararlo, hay una competitividad insana. Tanto tienes, tanto vales, si tengo más visitas, si tengo más tirón que tú, estoy en un escalón superior. Esto es así. Yo lo vivo desde dentro y de hecho me lo han demostrado porque a mí se me ha dado un trato diferente cuando he tenido más visitas que cuando he tenido menos. Por lo cual, te lo puedo decir por mi propia experiencia, tanto tienes, tanto vales. Y eso apesta. Y lo digo hoy con los ingresos que tengo, lo diré mañana si tengo más ingresos y lo diré pasamañana si tengo menos. Eso da puto asco. Y Greenfish dejó ahí caer como que, bueno, a mí no me interesa pegarme contigo porque, bueno, tú no eres nadie, no tienes visitas. De hecho, se puso como a mirar mis visitas y señalando. Un video de lucha de brazos, 8.000 vistas. Las pocas visitas que tenía, ¿no? Con esa condescendencia. El señor Gletus. Ya le metí tremenda respuesta, le dejé patas arriba y, bueno, pues eso fue lo que pasó con Greenfish. Pero, lejos de terminar aquí, Antonio Masmas, fíjate que puede tener argumentos para atacarme, ¿eh? Pero bueno, no se centró en mi crítica como tal y digamos que utilizó, pues bueno, pues la sucia. Yo en un momento del vídeo comentaba que estaba un poco cansado de las redes sociales, por lo que te he señalado, porque da puto asco, pero bueno, que yo voy a contar más cosas de las redes sociales, yo voy ya a tripa descubierta. Por muchos motivos las redes sociales me han cansado, porque he visto sobre todo muchísimas incongruencias en el plano de te conozco de manera personal, te conozco lo que muestras en redes, y tú ves ahí una dicotomía que te explota la cabeza, es decir, soy psicópatas. Entonces, hay muchas cosas que me están cansando de lo que estoy viendo en el ecosistema de las redes sociales. Pero bueno, Antonio Masmas, aquí, premio Nobel de Literatura, viene a señalar que yo estaba cansado de las redes sociales porque nadie me ve. Estoy cada vez más cansado de las redes sociales, creo que muchos de vosotros lo habéis notado. Porque no te ven, normal, no te ven. Y claro, y ahora usarás esto que estoy diciendo yo, que no te ven, para decir que a mí se me ha subido la fama, la cabeza y lo único que me importa son las views y tal y cual y va. Venga, venga. Y tú dirás, bueno, a ver, es un comentario así, sí, es un comentario así, pero créeme que cuando una persona dice eso, nadie te ve, un porcentaje muy grande de su público viene a darte la brasa. Nadie te ve, estás acabado, ¿tú qué haces hablando de Antonio? Si nadie te ve, si no eres nadie, te lo digo de corazón. La de cantidad de mensajes que recibes por un comentario random así, no te puedes imaginar. Porque no te ven, normal, no te ven. Antonio me atacó con el nadie te ve. Entonces, si yo ya de 2 años atrás venía con esta oleada de comentario recurrente, estas últimas semanas, pues lo he recibido muchísimo más. Aparte de decir eso, también dejó caer que, bueno, lo que nos jodía es que a nosotros, pues bueno, éramos como los antiguos. Y ahora nadie nos veía y que a él le veía y, bueno, era como su escudo, ¿no? Producción, échatelo. Y aparte de eso, que antes te lo he dicho, que te va a enseñar mensajes, aparte de eso, pues bueno, un chico famoso de Instagram me dejó este comentario. Cabe señalar, porque me gusta ser prudente, ¿vale? Y le vamos a dar beneficio de la duda, este comentario me lo puso el 28 de diciembre. Sí que es verdad que a puntito ya de ser las 12 de la noche, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre el 28 de diciembre? Que son los santos inocentes, ¿vale? Entonces, puede que sea una inocentada y que a lo mejor él esperase algún tipo de respuesta, ¿no? Que entrase al trapo. Puede ser, porque es un chico, que no sé si le conocéis, es el chico fitness, tiene 600.000 seguidores en Instagram, tiene un humor muy peculiar. Entonces, cabe esa posibilidad. No lo sé. La verdad es que no me apeteció contestarle porque no me parece, no sé, no me hace gracia. ¿Qué quieres que te diga? Sea una broma o no, no me hace gracia el comentario. Entonces fue como, qué pereza. Ahora bien, chico fitness, si esto no es una inocentada, eres un auténtico soplapollas. Así te lo digo abiertamente, porque el tío me pone, no te ve ni tu abuela, Mari Carmen. Un insulto así, de gratis, un insulto 2023, que sobra. Chico fitness, si esto es cierto, eres un soplapollas. ¿Qué quieres que te diga? Si no es cierto, también te digo, si es una inocentada, después de ver que no te contesto, podrías haber venido y decirme, oye, tío, que era una broma, no sé qué. No has puesto nada más, así que bueno, pues te expongo. Me da exactamente igual. Esto es lo que recibo. No te ve ni tu abuela. Y el insulto este tan gratuito. Si esto me lo pone, pues, un tío famoso, ¿qué me pondrá la gente que no es famosa? Los tíos que tienen cuentas falsas y demás.
Para que te hagas una idea de la cantidad de veces que recibo pues este tipo de comentarios. O sea, con ese desprecio, ¿no? Normal, no te ven. Chicos, estamos en las tripas del canal del Pater, ¿vale? 142.000 seguidores, estamos a puntito de llegar. Suscríbanse, estamos a puntito de llegar a 143.000. Lo mismo para cuando suba este vídeo, ya hemos llegado, ¿vale? Pero bueno, suscríbanse. Bien, con la cifra de 500.000 de visitas, ¿vale? Aquí lo tenéis, 500.000 de visitas, un poquito más, ¿ok? 2.000 pavos. Estos son ingresos estimados, ¿vale? Últimos 28 días. Esto lo voy a subir, porque le voy a dar más caña a los vídeos y lo voy a subir. Pero a día de hoy, si yo mantengo este ritmo, en los últimos 28 días, aquí lo veis, últimos 28 días, con 500.000 de visitas, 2.000 pavos, ¿vale? Aquí lo veis. 732 seguidores. ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy creciendo muy lento, ¿vale? Y esto lo ve la gente. La gente dice, qué lento crece, está atascado. Pero yo llevo mucho tiempo con unos ingresos, espérate, me sale aquí una mierda, con unos ingresos bastante respetables, porque estamos hablando solo de visitas, 2.000 y pico pavos, solo de visitas. Ponte a hablar con creadores de contenido a ver quién en YouTube hace 2.000 pavos. Es que a lo mejor te tienes que ir a canales de 1.000.000 de seguidores. Hay canales con 1.000.000 de seguidores que te digo yo que no hacen 2.000 pavos. Pero hay infinidad de canales que no hacen 2.000 pavos. Claro, tú me ves, crezco tan despacio. 500.000 de visitas al mes. Pff, joder. Claro, la sensación que tiene que dar es, le va muy mal. 2.000 pavos solo de visitas. Tengo un sponsor también, chicos. Tengo un sponsor. Tengo otro sueldo aparte. Otro sueldo que aproximadamente es también de 2.000 pavos. Lo digo abiertamente. Yo gano entre 4.000 y 5.000 pavos al mes. 2 años en caída, chicos. 2 años aguantando comentarios. Ahí lo tenéis. ¿Queréis que enseñe las tripas? Las enseño. Pero vamos a seguir, ¿eh? No os preocupéis. 732 seguidores. Claro, qué lento crezco. Jo, estoy atascado. Estoy en bancarrota. Me va fatal en redes sociales. ¿Qué es lo que ocurre? Lo voy a decir aquí abiertamente. En YouTube, cuando sacaron el tema de los shorts, ¿vale? Que es como una copia de TikTok. Los shorts tienen muchísima capacidad de viralización. Entonces, cogen muchas visitas y tú coges muchos seguidores. Y da la sensación de que creces mucho y te va muy bien. Los shorts no dan un puto duro. Y luego encima, todos los seguidores que ganas por los shorts no se traduce en más visitas, por lo cual inflas tu canal a seguidores, creces mucho, tienes muchas visitas y no ganas una puta mierda. ¿Por qué? Porque has inflado tu canal con seguidores que vienen de los shorts. Yo, en el canal principal, no subo shorts. Tengo 500.000 de visitas, pero 500.000 de visitas de vídeos. De vídeos que se pagan muy bien. Esto es una estimación de los últimos 28 días, si todo sigue igual. Si nos vamos a ingresos, ¿vale? Aquí lo tenéis. Os enseño todo. No me importa. Desde agosto hasta diciembre. Diciembre, 2.424 pavos. Os recuerdo que tengo 2 sueldos. Este es uno y luego tengo el del sponsor, ¿vale? Pero bueno, que no lo hago por presumir, pero para que sean tan pesados estos, tío, con lo de que estás en bancarrota y estas mierdas. Diciembre, 2.424. Noviembre, 2.339. Luego, octubre, 1.653. Septiembre, 1.662. Y agosto, 1.500. O sea, agosto es un mes que se paga súper mal las visitas en YouTube. No te puedes imaginar. La gente está veraneando, la gente está por la calle y no se tienen prácticamente visitas. Y aún así, es el peor mes o uno de los peores meses del año, 1.500 visitas. O sea, 1.500 euros, perdón. Que son euros, ¿eh? No dólares, son euros. Fíjate en el símbolo, ¿eh? Que esto también es importante. Que mucha gente habla de dólares. Estos son euros. Aquí no hay que hacer ninguna conversión. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que en el peor mes del año me baja a 1.500 y de ahí me sube para arriba hasta 2.000, he hecho también 3.000 euros, he llegado a hacer 3.000 euros gracias a visitas de YouTube, 3.000 pavos. Estos son mis ingresos. ¿Cuántos comentarios he recibido? Estás acabado. Hay mucha gente aparentando que le va muy bien, que está teniendo un crecimiento en redes sociales de la hostia, que están en boca de todo, que no sé cuál, con visitas vacías. Ingresos por cada 1.000 visualizaciones, RPM, 4 euros, tío. Mis visitas están muy bien pagadas, pero no te puedes imaginar cuánto. Para que te hagas una idea, yo cobro 4 euros por cada 1.000 visitas y lo normal, en muchos casos, en muchos canales fitness, es 1 euro, tío. Yo cobro 4 veces más que la visita de una persona normal en nuestra comunidad fitness. ¿Con esto qué te quiero decir? Que habrá gente que tenga 4 veces más visitas que yo
para cobrar lo mismo. Y yo, sinceramente, para mí esto es la polla, porque con muy pocas visitas, con medio millón de visitas, te hago 2.000 pavazos, tío. Entonces, pero esto no se ve. Claro, la gente ve que tienes pocas visitas. Esto no se ve. Pero luego, ¿qué es lo que ocurre? Que cobro más que otras personas que tienen más visitas. Normal, no te ven. Pero estas personas te miran así por encima del hombro porque te ven que, bueno, le va peor, a mí me va mejor, mira, mis vídeos tienen más visitas, tal. Las visitas inflan el puto ego, tío. Que esto es un medio de vida, esto es un trabajo. Si no se traduce después en dinero, pues tío, si te hace ilusión tener más visitas, enhorabuena. Las visitas también vienen bien por otros motivos, pero hay que pagar cosas, hay que comprar cosas. ¿Visitas vacías? Todas las que tú quieras. Vete a hacer shorts, coge todas las visitas que quieras. Yo no voy a hacer shorts, luego explicaré por qué. Pues bueno, aquí tenéis las tripas de mi canal. 2.000 pavazos por vídeos. Por shorts, 0,39, subí unos shorts hace tiempo, pero lo dejé de subir. Y en directo, 15 céntimos, que lo he mirado antes. Que esto será de unos directos que tengo subido hace años, tío. Y me da 15 céntimos, esto sí que no me lo esperaba. Pero de directos en YouTube yo no hago, hice hace años. Shorts, 39 céntimos. Y esto por visitas. Voy a poner un ejemplo práctico del por qué están tan bien pagadas estas visitas, ¿vale? Por el formato de vídeo. Este es el Rewind Fitness con el patrón, ¿ok? Este Rewind me ha dado 360 euros. Y es un vídeo con 61.000 visitas. 360 pavos. ¿Pero por qué tanto? Son mucho dinero para esas visitas. ¿Por qué tanto? Porque están pagadas, en este vídeo en concreto, a 6 euros prácticamente, ¿vale? Hace poco ponía 6, me cago en la puta, me ha bajado. A 6 euros están pagadas cada 1.000 visitas en este vídeo, ¿vale? ¿Por qué tanto? Porque son vídeos largos, son vídeos con bastante publicidad dentro, porque son muy largos. Luego, la temática del vídeo muchas veces sube el RPM. Hay temáticas que pagan más. Vídeos largos, retención de la audiencia y la temática del vídeo influye en el RPM. Te voy a poner un ejemplo práctico para que veas la diferencia abismal. La diferencia abismal entre tener un RPM alto y un RPM bajo, ¿vale? El Chocas enseñó su canal, enseñó las tripas, ¿vale? Y había conseguido 8 millones de visitas. Recuerden, yo medio millón, ¿eh? 8 millones de visitas. Imagínate si yo tuviese 8 millones de visitas con mi RPM, ¿eh? Con 8 millones de visitas tiene 6.000 euros de ingresos. Claro, que no sé si es por el RPM, que lo tiene bajo, eso sí que lo sé, pero a lo mejor también subió shorts, ¿vale? Y los shorts no pagan una puta mierda, ¿ok? No lo sé, ¿eh? Supongo que sí que habrá subido shorts, no lo sé. La cosa es que 8 millones de visitas, 6.000 euros. Yo con medio millón de visitas, 2.400, lo has visto en diciembre, 2.400. A la regla de 3, manteniendo la misma calidad de visitas que tengo, con 8 millones de visitas, ¿cuánto dinero ganaría? Ganaría un pastizal. Tú ves esto desde fuera y dices, una persona con 8 millones de visitas, una persona con medio millón de visitas, ¿cuántas veces le va mejor a este? ¿16 veces mejor? Yo qué sé, por decir un número. 6.000 pavos, que está muy bien, 6.000 pavos. No se ve reflejada esa diferencia de visitas luego en ingresos. Esto es el Chocas, ¿eh? Lo ha enseñado él. A ver si sale por aquí el RPM. Mira, aquí lo enseña, RPM 0,81. No llega ni al euro, tío. Tú te acuerdas antes, ¿no? Te lo enseño. Yo estoy en 4. Cobro más de 4 veces por cada 1.000 visitas que esta persona en concreto, con ese RPM. ¿Por qué te señalo esto? Porque muchas veces estas cosas no las sabemos y desde fuera la gente solo ve las visitas y hay mucha gente con muchas visitas y pocos ingresos. Porque esto es una variable que la gente debería tener en cuenta. Pero esto la gente no lo ve y te pone en comentarios dándote la turra, pues ya lo enseño yo, ya lo explico, me encantan las métricas, me encanta hablar de estos temas, pues lo hablamos tranquilamente. Normal, no te ven. Y ya para terminar, ejemplo con Fit Willy. Fit Willy, Guillermo, no es ningún tipo de ataque, para nada, pero me sirves de ejemplo a la perfección, ¿vale? ¿Por qué me sirve de ejemplo? Fit Willy, digamos que antes tenía muchísimos menos seguidores que yo, ¿vale? Yo tengo 142.000 y él no me acuerdo cuántos tenía, pero es que yo creo que tenía como 20.000, ¿vale? A día de hoy tiene 314.000. Está muy bien, ha crecido mucho. Felicidades. 314.000, ¿vale? Si tú desde fuera ves esto, dices, madre mía, qué pico, que el pater solo crece 700 seguidores al mes y este tío que estaba con 20.000 seguidores me ha pasado por la derecha, ¿vale? Tema de los shorts. Tema de los shorts. De hecho, yo, que la gente no me haga caso si quiere, yo no lo recomiendo, luego voy a explicar por qué, por el CTR, luego explico lo que es el CTR, pero la gente se está dejando llevar por los putos shorts, ¿vale? Y este señor, pues metió un short
te vas a populares, metió un short con 42 millones de visitas, luego otro con 13, 2 millones, 1,7 millones, 1 millón. Pero este en concreto, 42 millones de visitas. Claro, esto te infla en canal, hasta 300.000 seguidores, claro. Te da 4 duros, los shorts. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego tú te vas a vídeos y tiene las mismas visitas que cuando tenía 20.000 seguidores. Las mismas visitas, tío. Las mismas. O sea, su canal ha hecho un por no sé cuántos y luego no se ve reflejado en visitas en los vídeos. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Pues que realmente ha crecido este número y ya está. Ya está. Pero no solo eso. No se ve reflejado en visitas, en los vídeos, que es donde se paga, sino que incluso esto, a la larga, yo creo que puede perjudicar un canal. ¿Por qué puede perjudicar un canal? Porque hay una cosa que hace YouTube, que es, tú publicas un vídeo y digamos que manda pues 100 notificaciones. A 100 personas le manda el aviso de que ha subido un vídeo. Manda 100 notificaciones y en función del CTR, el porcentaje que se haga de clic, ¿vale? Que puede ser un 10%, de 100 personas, 10 entraron. Entonces, eso es un indicador para YouTube de que si la gente, pues bueno, le interesa el vídeo o no. Cuando tú tienes un canal con 300 y pico mil seguidores que la gran mayoría vienen por un short, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando YouTube le saque un vídeo, no van a entrar. Porque esas personas no tienen vínculo contigo, no te conocen de nada, no van a entrar. Se suscribieron por un short, no es tu comunidad. Entonces, ¿este qué mensaje le queda a YouTube? Que no interesa tu vídeo. En cambio, yo, todos mis seguidores vienen de vídeos, ¿vale? Todos se suscribieron por un vídeo. Cuando YouTube mande esos 100 vídeos, va a obtener una respuesta muchísimo más favorable, porque es mucho más fácil que una persona que se ha suscrito por tus vídeos entre a ver tus vídeos que una persona que se haya suscrito por Shorts. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo un CTR alto, a YouTube le indica esto, que a la gente le interesa este vídeo, por lo cual lo ha compartido a 100 personas y lo sigue compartiendo a más personas, pero si en cambio tú tienes muchos seguidores por Shorts, cuando YouTube ¡pum! Ponga esos 100 notificaciones y vea que muy poca gente entra, va a decir, no les interesa, no lo recomienda en YouTube. ¿Me he explicado? Entonces, inflas tu canal con seguidores vacíos que encima te perjudican a la larga en los vídeos. Señores, los shorts son muy golosos y luego no se reflejan un cambio real ni significativo a efectos prácticos en los vídeos. En el ejército me dijeron que hay que ser no aparentar. Si quieres inflar tu canal a seguidores vacíos, enhorabuena. Pero recuerda que quizás te acabe penalizando. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. ¿Qué opináis al respecto? Repito, subí un vídeo hace tiempo hablando de los ingresos por aquel entonces, que creo que eran, no sé si 400 o 500 euros en YouTube y 400 o 500 euros por el sponsor, ¿vale? Subí aquel vídeo, por lo cual no he tenido ninguna intención de presumir, pero igualmente, si hay alguien comité de ofendiditos, pues lo siento muchísimo, pero esto es dinero legal. Como es dinero legal, me apetece hablar de ello. No hay ningún problema y no debería ser un tabú. Igualmente, no me parece una cantidad abusiva, pero sí que me parece una cantidad respetable, de la cual estoy muy orgulloso y de la cual estoy feliz porque me gestiono mi trabajo, no me mato, podría ganar más, pero llega un equilibrio en el que no quiero ganar más, bueno, sí quiero ganar más, pero no quiero trabajar más para ganar más. Con este trabajo, lo que hago, este tiempo que destino a trabajar y bueno, el estrés que me acarrea y estos ingresos, me parece un equilibrio. El que quiera matarse a trabajar más, que se mate más. Y el que quiera trabajar menos y ganar menos, pues que trabaje y gane menos. O sea, perfecto. Que cada uno sea lo más feliz que pueda. Yo en este momento estoy bastante feliz y tranquilo. Igualmente, bancarrota, seguimos cayendo y seguirán diciéndolo hasta la extenuación. Creo que ha aclarado bastantes cosas, ser, no aparentar. Igualmente, el que piense que estoy acabado, felicidades. Yo voy a seguir dando mucha guerra. También tengo que señalar una cosa antes de iros. Se ha señalado que no me ve ni mi abuela. Y tú te vas a mis vídeos, tío. Tengo 51.000 visitas, 48.000, 31.000, 61.000, 35.000, 74.000, 65.000, 15.000, 25, 70, 13. Vale, este es un vídeo flojo, pero el anterior, 67.000. Vale, un vídeo flojo, pero es que es un documental de pulsos. Es un vídeo, joder, que es algo que se sale mucho de mi contenido. 38.000, 21.000, 31.000. O sea, soy una persona bastante estable. 45.000, 38.000. Vale, flojito. 21.000. 87.000. Joder. Yo creo que lo que es
las 30.000 visitas las supero con mucha facilidad. Yo tengo una cosa que es muy grande, que es una comunidad fiel, que sois vosotros. Y esto es por... la voy a chupar un poco. Pero es que es cierto. Eso, tengo una comunidad muy fuerte, una comunidad pues muy fiel. Y muchas veces es más importante tener una comunidad fiel de 30.000 personas que no te fallan prácticamente nunca. Yo tengo igual un abanico de 30.000 a 50.000, ¿vale? Que no me fallan nunca. Es mucho más importante eso que una persona que... vídeo viral, vídeo en la mierda. Vídeo viral, vídeo en la mierda. Esto que mucha gente señala como... son pocas visitas, está acabado. Esto es un tesoro, porque señores, es muy difícil mantenerte en las redes sociales y yo llevo muchos años manteniéndome. Crezco despacio, pero me mantengo y eso es gracias a la comunidad. Así que muchas gracias. Vamos a caerle la boca a esos cabrones. Esto es gracias a la comunidad. Es muy difícil mantenerte y llevo muchos años manteniéndome. Por lo cual esta gente que haga un ejercicio de reflexión y no vean tantas huevadas. Que esta gente vea más allá. Esto es mucho más difícil que pegar un pico de popularidad. Porque esas personas con el pico de popularidad, vamos a ver si luego se mantienen. Yo llevo años manteniéndome, ya lo he demostrado. Años teniendo los ingresos altos. Vamos a ver estas personas. Cuando se termine la ola, a ver dónde acaban. A ver si tienen una comunidad afianzada. Y ahora sí que sí, me callo. Muchas gracias por ser la comunidad del Pater. Chicos, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Estoy cumpliendo un sueño, ¿eh? Y esto no es coña, ¿eh? Yo quería ser youtuber y soy youtuber gracias a vosotros. Acabado, pero youtuber. Chicos, muchísimas gracias. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y el acabado se despide. Chao, chao.